Noticias del Táchira. Significado la gran misión Vivienda Venezuela, específicamente en el urbanismo Villa Esperanza frente al Seguro Social. Nosotros pues estamos haciendo un llamado a todas estas personas que de una u otra forma están obstruyendo el libre tránsito, ¿sí? Y cuenta el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Y todas esas personas que de una u otra forma quieren ser atendidas, tienen que llegar a pie, porque no tienen paso por ningún otro lado para que sean atendidas en dicha emergencia. También pues le hago un llamado a todos los estudiantes, que no creo que sean estudiantes, todas estas personas que están aquí en el semáforo de la ULA y el Seguro Social, para que hoy el presidente llama a la paz por medio de una asamblea constituyente. Bueno, vamos a dialogar, vamos a la paz, vamos a confrontarnos con ideas, porque la idea es la que nos hace de una u otra forma. Nosotros tenemos que dejarle a nuestros hijos un legado que es directamente y tiene que ser con el diálogo y con la paz, ¿sí? Esto, el llamado es a eso, a la constituyente. Esto, y el que quiera de una u otra forma expresar su inconformismo con el gobierno, como sea, lo puede hacer de una manera, pero no obstruyendo el libre tránsito y sobre todo frente a un instituto como es el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Nosotros allá al frente pues también estamos muy cerca, porque es un organismo que estamos muy cerca de la gran misión Vivienda Venezuela, y así como otros organismos han sido asediados, pues nosotros de una u otra forma pues hemos tenido que montar guardia, y ese es el deber ser. Nosotros nunca hemos atacado a nadie, y estamos el llamado precisamente a la paz. Nosotros sí vamos a resguardar todos nuestros urbanismos, porque eso es lo que vamos a defender. Si ese fue el legado que nos dejó el comandante, pues estamos dispuestos a todo. Noticias del Táchira.